Hola amigos de Moto125, en este día tan fresco os traemos al canal la Mass X-Ride 125, la propuesta Scala de la marca de su hermana mayor, la 6,5. ¿Y qué podemos destacar de este modelo? Pues que conjuga aspectos retro como su diseño, que trae reminiscencias de la Yamaha XT500 o 550, con tecnología moderna como el doble árbol de levas que declara los 15 caballos de potencia y la llanta de 17 pulgadas con neumáticos de dirt track. Empezando por delante, disponemos de una llanta de 17 pulgadas anclada a una robusta horquilla delantera de 41 mm de diámetro. Dispone de un disco lobulado de 290 mm y pinza de doble pistón. Su asiento, con un mullido tirando a duro, es muy amplio y da perfectamente cabida a conductor y pasajero. El nuevo motor de la MAS aprovecha la base de los cárteres de la Suzuki Van-Van, por contar con 6 velocidades, y se le adapta en un voluminoso conjunto termodinámico refrigerado por agua con culata ad hoc y 4 válvulas. El portabultos es un detalle práctico de la X-Ride que está fabricado en varillas y cuenta en su base inferior con un par de ganchos para fijar pulpos. Detrás, el monoamortiguador de funcionamiento progresivo con violetas está unido a un robusto basculante. La llanta trasera, al igual que la delantera, es dorada y de 17 pulgadas, y disponemos de un disco de 240 mm con pinza de doble pistón. El dibujo de los neumáticos es muy de dirt track, prolongándose mucho hacia los flancos para conseguir agarre en inclinaciones al límite. El manillar es monotubo y la maneta del freno delantero es regulable en separación a la empuñadura mediante un original pomo que hasta ahora no habíamos visto en ningún modelo, solamente en su hermana, la MAS Dirt Track. Otro buen detalle de nuestra MAS X-Ride es que las estriberas, tanto de piloto como de pasajero, disponen de un dentado para que no resbale el calzado en los road. Y para la iluminación, seguimos con el contraste tecnológico retro, encontrando un completísimo faro que encierra 4 focos LED. Los laterales y el central superior se emplean para el haz de cortas, reservando el central inferior para las largas. Te llamará mucho la atención el funcionamiento secuencial de los intermitentes. Detrás, el piloto trasero también es como el faro LED. La pantalla del cuadro de instrumentos está reducida a la mínima expresión y aún así reúne bastante información. El silenciador de doble salida superpuesta es de cosecha propia. En realidad se oculta tras la placa portanúmero lateral una gran petaca poco estética que reduce bastante el nivel sonoro de la moto. Ergonómicamente, su asiento se sitúa a 780 mm del suelo, por lo que con una altura estándar de 1,70 llegarás cómodamente al suelo. Una vez en marcha, adoptas una postura cómoda con la espalda erguida. Dinámicamente, en ciudad se maneja muy bien, gracias a sus llantas de 17 pulgadas. Una vez en carretera, su frenada está garantizada y las suspensiones hacen muy bien su trabajo, pero hemos percibido una cierta inestabilidad que asociamos a sus neumáticos. Son demasiado triangulares. En campo no lo vas a notar, pero en carretera si vas fuerte sí. En el apartado de motor y prestaciones, hemos llegado a una velocidad máxima de 104,9 km/h reales, que se corresponden con 113 velocímetros. Y cuesta abajo hemos llegado a ver los 120 ya cortando el sonido. Su consumo es de 3,76 litros cada 100 km, siempre dándole caña. Con lo que con su depósito de 10,5 litros obtendrás una autonomía de 279 km.
terminamos con el precio. Si quieres tener una Trail Neo Retro con aspecto muy parecido a la primigenia Yamaha XT500, 3.899 € tiene la culpa. Y la tienes disponible tanto en blanco como en negro. Muchas gracias por seguirnos.